Nos informa y conversa con el magistrado Mario Díaz. Un informe especial. Gracias, compañeros. Me acompaña el magistrado Mario Díaz. Ha finalizado la reunión de la mesa técnica de desinternamiento de privados de libertad. Varios temas se han analizado, entre ellos la revisión de los expedientes de privados de libertad que están cumpliendo un tratamiento psiquiátrico en varios hospitales. Y nos comenta, abogado. Bueno, efectivamente, en días pasados tuvimos una visita aquí de las autoridades del Hospital Santa Rosita, en la cual ellos nos informaban que hay una buena cantidad de personas que están internas en el Hospital Santa Rosita y que han sido remitidos por diferentes juzgados del país, pero que muchos de ellos ya han cumplido un tratamiento dentro del centro hospitalario y por lo tanto deberían ser sacados de ahí para que continúen su procedimiento mediante la consulta externa. Por ende, hemos definido una estrategia a nivel de la comisión de la mesa técnica para poder identificar a cada una de estas personas, ver de dónde provino la orden de internamiento para que sobre esa base podamos y sobre la base del informe que presenten los médicos del Hospital Santa Rosita poder determinar dónde deberán seguir cumpliendo ellos su pena, puesto que han sido objeto de un proceso penal. Sí. ¿Y muchos podrían volver a sus casas o otros también podrían regresar a las cárceles? Bueno, muchos de ellos podrían regresar a su casa para continuar con su tratamiento ambulatorio, porque si una persona ha cometido una acción delictiva mediante un estado en la que hay un proceso de exculpación, porque la ley así lo establece, pues deberá ver que esa medida deberá continuar, pero su tratamiento es el que va a ser diferenciado, ya no va a estar interno, sino que va a estar con su familia cumpliendo el tratamiento que le indique el médico del hospital psiquiátrico. ¿Y el número de expedientes que van a revisar? Bueno, es un número de más o menos 125 personas, de los cuales una buena cantidad de ellos, un buen porcentaje de ellos, pertenecen a pacientes que han sido remitidos de los juzgados y tribunales. ¿Y para el próximo año qué se proyecta o cuándo será la última reunión? La última reunión de este año será el 13 de diciembre, en la cual vamos a proyectar las actividades que vamos a desarrollar como mesa técnica dentro del periodo de vacaciones, para no detener el proceso de excarcelación en aquellos internos que ya han cumplido los requisitos de ley. Muchas gracias. El magistrado Mario Díaz, quien forma parte de esta mesa técnica de desinternamiento de los centros penitenciarios. Con el apoyo en cámara de Alan Godoy, regreso con ustedes. Bueno, gracias. Gracias, Luis Anariba, por este informe. Queremos dar